¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Somos el grupo Gameplay Reto Tacna y aquí acaba de venir la comunidad de Smasheros. De Smash, ¿cómo se llama? Smash Tacna, ¿no? Smash de Tacna. Ya. Y aquí han venido aquí a nuestro estudio de grabación para jugar un título que es muy jugado. Es del juego Super Smash Bros. Melee de la consola GameCube. Aquí nos estamos presentando, soy Ener Gersar, aquí con mi compañero Oscar Oswaldo, Sanji Montoya y aquí toda la comunidad de la comunidad Smash Tacna y dispuestos ya a competir. Entonces, creo que ya empezó. Bueno, ¿qué tal, muchachos? Somos la comunidad Smash, Super Smash Bros. Tacna. ¿Qué le dijo acá? Claro, con todos los Smash y ahora vamos a jugar pues con toda la combo, un poco de mí. Luego nos vamos a poner a continuar con un torneo a doble eliminación, con paneos y todo así a lo competitivo, cuatro vidas, tiempo y toda la mamá, y va a estar bastante gracioso. Ojalá si bien los muchachos están aprendiendo a jugar, ya saben ciertas técnicas avanzadas y toda la guapa, pero les falta bastante, incluyéndome. Pero lo compensamos con chispa, hablamos más. Hola locas, hola. Es hora de spamear. Saludos a Seguidor de la Grasa, Arenales, Gamer de la Grasa, Porno, Xvideos. La comunidad de Lima. La comunidad de Lima, la comunidad de Rica, la comunidad de Iquique, Super Smash Bros. Mili Perú. No sé qué hacer con esto. Saludos a los de la Mikusei, saludos a la OMPE. Bueno, muchachos, supongo que ahora que tenemos micro, vamos a hacer una pequeña narrativa con los combates. Antes que empiece. No. A la huevada. No, ¿por qué lo escupes? No entiendo. Manal. Chévere, chévere. Son bonitos.
favor, lo más bonito, póngase más cerca de la cámara. Bueno, y aquí vemos que tal Joaquín está jugando, hombre. No jodas. Kimochi. Kimochi. ¡Manuel! ¿Qué tal, Manuel? Estamos grabando. ¿Quién eres? Un saludo para la cámara. Por ahí está la cámara. ¿Quién eres? ¿Quién eres, payaso? Yago. Saludos a mi mamá. ¿Cuál es el... Tenemos ya los participantes del torneo Bocate Cachi 3 Alfaita Gama Cagalotero. Y acá vemos un mundo súper competitivo. Ah, ya, ya me parecía. Viene aquí la comunidad de los macheros, disponiéndose ya a un calentamiento antes de empezar, o ya empezaron. Aquí nuestro compañero acaba de gritar, no sé por qué. Soy tu fan. La emoción del... Claro, el juego Smash contagia a todos, sea cual sea las versiones. Bastante. Y aquí están jugando este título de Super Smash Bros. Para la consola GameCube, del Super Smash Bros. Melee. Bien, nuestros compañeros ya calentaron y ya a partir de ahora ya se va a empezar, ya están calientes. No se enamoren. Y ya van a empezar el torneo. Ya van a empezar el desafío. Somos los calientes, lientes. San Javier, muestra el CD a la cámara. Va a quedar que es original, no es copia. Versión NTSC o algo así. ¡Kimochi! Muy bien. Bien, ya estamos empezando. Se me regresó el alma. Un pequeño reseteo otra vez. Antes de empezar,
y los competidores preparándose para empezar. Sí, claro, claro. Bueno, voy a presentarles a los competidores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Dónde eres? Hoy día han venido muchos desafiantes, muchos retadores para este título. Todos son invitados. Él es Peach. Tenemos... Ahorita estamos configurando para que sea 100% real. De la boca al culo está grabado. 100% real, no fake. El domingo es día de mercado. Pero es mele, mi papá. La lucha será a 2 de 3. El mejor por supuesto. No hay Dreamland. ¡Oh, no hay Dream! ¡No, no juega! Ya, pues loco. Y bien, ya empezaron. Me voy a saltar. Sí, mejor acá, mano. No, sí, sigan nomás. Ya loco, primera ronda es Manuel contra L. Manuel es los Ice Climbers. Ese personaje que le ha quitado la carne a Willy para vestirse así. Y ahí están las polleras. Ahí está la placa de la pollera, que es L. ¿Cómo se llaman los competidores? Uno es L y el otro es Manuel. Manuel Ice Climbers, L la placa. Peach. Bueno, ya puedo, ni la guerra. Bien, hoy domingo 12 de junio 2016, RPP a las 11 de la mañana hemos empezado. Bien ahí. Aunque no lo parezca, esta es una pelea completamente oficial. Tenemos acá la crew que está volviéndose loca. Vamos a ver qué es lo que están intentando hacer los muchachos. Upper. Me está pegando al aire. Oye, pero mire ese wave dash downer. Down smash. Habla huevas. Easy game, oye, ¿qué fue? Mi pata L se puso nervioso, no importa. No lo intimides. Le vio el mazo. Intenta hacer el potazo. ¿Cómo se llama la...? Oye, qué buen día. Pero ¿cuál día es? Si no han puesto el día. Muchachos, vamos a hacer apuestas. ¿Quién quiere que gane? Viene ahí. Down throw to upper. K. Un solo Ice Climber se le está metiendo. Amigo, por los ancestros, por los niños. Dale, L, dale. No, las huevadas. Bueno, y los muchachos están mirando, no están haciendo nada interesante, no hay por qué grabar. Habla, huevadas. Oye, Manuel intenta seguir el combo, pero no lo... Oye, ¿qué está haciendo? Un potito, pero no te preocupes, amigo. Saludos al maestro de Eli. Hablo luego, mira, ahorita que estamos viendo mira los Manuel, Manuel que esa pero mira ese video, papá. Mira cómo intenta hacer el DI. Pero mira el DI. Pero mira qué tal profesionalismo. ¡Oh! Pero mira el DI, papá. Yo todavía creo en él. ¿Qué? Él le hace la ulti, muchachos. Como saben, Ice Climbers no es top tier, así es que...
Son 2 de 3, son 2 de 3. No, nunca se es que es su primera vez. Oh, como sabemos, es la primera vez de es la primera vez de L. Duele la verdad, pero ya luego te acostumbras a los. ¡Kibochi! 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 ¿De dónde estaba, tío? Bueno, amigo Fabricio, hermano, ¿qué quieres que ustedes hacen mi pata Ile para ganar acá con el chino? Sácate el micrófono en la boca. Solo se come. Es difícil agarrar. Disculpe la intromisión de mi compañero, que como tiene los cachetes grandes. Bueno, de regreso a la pelea. Los chinos no mientas el. Acá mi pata él intenta separar a los 6 climbers, pero falla totalmente. Mi pata. ¡Oh, ya vos! Los nabos. ¿Dónde están los nabos? Hermano, consejo de nabos, usa las polleras para poder separar a los 6 climbers. Ah, es más para abajo. Es más para abajo. Amigo, da un smash, así los separas a los 6 climbers. Si están solitos, son más maricas. ¡No, no! ¡Inicio! Dale, el más para abajo y lo queda, chulo. Dale, te la creíste, güey. Usa las polleras, down smash. Smash para abajo. Puedes intentar espaciándote, flotando cerca de los 6 climbers. No, no, está chupando. Le voy a dar directo, pero le voy a dar chupando, ¿no? Le voy a dar sobrante, cabrón. Que le da sobrado, ¿no? Que fue su punto constante a solamente resacar. La mujer. ¿Qué? Nadie va a marcarlo, a ver, ahora que estamos viendo, parece que él le está yendo bien en el Pokémon Stadium. Counter Pick, el Counter Pick. Como es la primera vez de él, no sabe de los counter picks, de los escenarios, ya, pero... Claro, está escogiendo el escenario que más se sienta. Exacto. Porque se pendeja más, se pendeja poco en el estadio. Ese coche. Ese coche. Está boneando tremendamente a Manuel. Ahora ya se queda banear. Y ahora sí, y se paró una isla, no... Por supuesto, Manuel no banea Pokémon Stadium. No banea, que... No puedo tornar. Bueno, usar más la pollera. Pero Manuel es misio, amigo. Vayan calentando las manos. Hermano, mira esa palanca amarilla que tienes ahí. Dísela hacia abajo. ¿Ka? No, Jigsaw no era contra Leo. No, no, es que siempre le ha tocado a Leo. Oh, yeah. Pobre Leo. Es el Leo. Tu destino, tu destino. Es tu destino, amigo. Es tu némesis. Es tu némesis. ¡Oh! Esta va Naruto contra el Leo. ¡Oh, puta! Hermano, polleras, las polleras son muy efectivas. Smash para abajo, don't smash, don't smash. O smash para abajo, smash para abajo, amigo. Polleras, papu. Estás a rozar, estás a rozar. Saludos a mi papá. No, te van a cobrar 15 lucas. Sí, Esto no es botón check. Bien ahí. Bien, bien. Yo qué hago. Easy game. Andrés, di lo tuyo. Kibochi. Kibochi.
Que se vayan acercando los siguientes participantes. Ya que ya sabemos el resultado. 2-0, Manuel 2, L 0. Siguiente match, por favor. ¿Quién sigue? Hola, palabras del ganador. Ah, por favor, una palabra del ganador. Easy. Easy game. Midorfit. Saca la legendaria. CP5. CP5 contra. ¿Tanto CP? TK Jigsaw. ¿Quién contra quién soy? TK, che. Team CP, pero no es lo que piensan, malditos enfermos. Ya lo dijo mi compañero, la siguiente. Ram, a.k.a. CP. Doble eliminación, 2-3. Estos dos jugadores ya, como ya tienen experiencia en lo competitivo, observaremos una mecha buena. ¿Cómo lo vi hace rato? Bueno, experiencia en lo competitivo es Bueno, ya saben banear y esas cosas. No somos mango ni nada. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué contra cuatro? Acá mi pata Rodrigo tiene experiencia con Fox, con Shin, puede utilizar a Matt. Tiene varios personajes a su disposición. De Frank no sé nada, es una pata así loca. Saca el rato, amigo. Tiene que banear. ¡Oh! Ya banearon, hija. Tan rápido banearon. Estos patas son Flash. ¿Quién es quién? Ya está. Uno rápido. Claro. Este va a ser un juego rápido. Como la primera vez de L. ¡Ah, la huevada! ¡Oh! ¡Oh! Viene ahí con el. Con la agachada, con el Crouch Cancel para poder tomar el corte y volver a contraatacar. Oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa así? ¡Oh! Frank luciendo el Fox naranja. El color de mi puta favorita. Contra Pata Rodrigo, que es el Shift Azul. El Transformers. No jodas, dice. Hasta ahí, no me faltaba. Regresa en el centro, situación desesperada. Choque. La situación de Edgar, lo aprovecha mi Pata Rodrigo y no llega hasta para. No tenía salto, papo, no tenía salto. Parece que no tenía salto, papo. Los tiros locos. Mi Pata Rodrigo tiene que. Tiene que aprovechar el momento de tirar un buen. Tiene que usar. Tiene que. Ya me trabé. Ese coche. Tiene que hacerlo bien. Tiene que hacerlo bien. Eso no más. Tiene que jugar bien. Tiene que jugar. Este torneo está protagonizado por Listerine y Open English. Y Open English. ¿Alguien dijo Listerine? ¿Cómo? Ahorita Jigsaw tiene una ventaja de un stock con 58%. Vamos a ver si es que Frank puede quitarle un stock para igualar las cosas. Está bastante parejo. Si es que no ves, ya le quitó un stop. Justo iba a decirse que no ve la vida, pero ya, casi. Oh, guachín. Nada, el comeback. El comeback. Viene Volvi. Tiene que tener. ¡Oh! Ya vale verga, papo. Dale. Era usar el fire, papo. Era usar fire, no. No dash. Usa way dash, papo, usa way dash. El Shig, como Shig es un jugador, un personaje rápido, al momento de rodar. Evita los ruedos, solamente das way dash. O usa dash dancing, no estás haciendo dash dancing, papo. Reconoció que derrota. 1-0. 1-0.
Hay losers y hay losers, losers, me informan. Ahorita estamos viendo a su compañero que le está haciendo el coaching. Viene ahí con el coaching. Quiere buenazo. ¡Ah! Pues dale. Airo, le despierto. ¡Ah! ¡Qué mochis! Llegó el dueño de la banda. ¡Ah! ¡Ah! Acá vino mi amigo de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Llegó el más guapo. Llegó el modelo de radio. ¿Qué pasó? Nos acaban de informar que ha venido el modelo de radio. Las mujeres que estén presentes, por favor, estén atentos al streaming, porque contenga tus orgasmos. Esto se va a quimochear. ¿Qué se puede? Oye, mire ese chai. Creo que podía hacerlo, pero no lo veo. También ahí de todas maneras. Vale, Rodrigo. Parece que a Fox le está yendo mejor en el Battlefield. Parece que le está yendo a Fox en el mejor en Battlefield, así es que vamos a ver si parece que no. La maldad, pero también Fox tiene que aplicar maldades. Fox tiene maldades, papu. Es más malo que el malón de Tismón de mi pata chino. Regresando a la narrativa. Regresando a la narrativa, disculpen, por favor. Estamos hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos, va 3-0, no sé qué es lo que sucedió, porque no estamos dando. Pata Mauricio. ¿Cuál está Smash? Oh, situación de guerra. No pasa. Cambia la situación, ¿qué estás haciendo ahí? Cuidado con el cocacho. Tiene que tener cuidado con la forward smash. Oh, upper por parte de Chic. Oye, mira. Bien, aplicó un buen up smash. No, un upper para poder. Y ganó Jigsaw. 2-0 GG. Palabras del ganador, saludos. Le gustó mucho el golpe, pata. Los siguientes jugadores son tú y Leo. Por favor, tú y Leo. Tú y Leo. ¿Dónde están tú y Leo? Ahora mi pata Fabricio, el narrador, se va a dedicar a jugar un rato. Soy yo. Puta, esta pelea va a ser un cagre. ¿Qué tratas de hacer con eso? La batalla final. Oye, pero mira las pollidas. No, final. Yo quisiera saber quién es quién. Ya, ahí. Chévere. Leo es Polleras Locas, a.k.a. Peach, y mi pata Fabricio es Falco, el pollo. El pollo chiqui. Va a ser que clase de copa van a... Oh, bien, lo voy a ir por las polleras. Ese... Pero mira ese intento de Edgar. El entrenador del Little Mac. Oh, mira, intenta. Downer.
Zen, así que no pueden conseguir nada después. Veo que colocamos locos. Lo gusta, vamos a ese Edgar. Regresa. Sale de la línea. Ya no hay Edgar. La pulida loca es. Viene ahí reconociendo que la pulida loca no tiene los kilos por arriba. Y uno. Packer. Asesino. La mi pata intentando narrar mientras está jugando y le saca su miedo. Viene ahí con ese combo. Creo que puedes tanquear ese combo, es decir, apretas escudo y te da para la izquierda, derecha, como quieras. Y de ahí bueno, también existe la posibilidad de que Leo te siga, pero porque no está intentando. Leo se rondaba para cortar la distancia. Viene ahí con el DI para ponerse dentro del estadio, pero Leo de todas maneras lo empuja. Me quiere besar. Besame. Besame, loco. Marica. ¡No, rescataste, loco! La situación regresa a juego negro, los dos están intentando ver cómo pueden entrar. Falta ahorita intentar entrar por arriba con doble salto. Vamos a ver si es que mata a Leo. Se da cuenta de esto. Ahora Leo empieza a saltar. ¡Oh, loco! Bien ahí, lo reconoció. Ah, pero Mauricio le dio el pincho y de todas maneras downhill. Oh. A ver, situación de Lerga. El pájaro que no vuela. Mauricio va en busca de Leo. Oh, en esa situación lo está. ¡Oh! Marica, qué marica. ¡Oye, qué rico! ¡Kimochi! ¡Kimochi! ¡Oh! ¡La maldad! Mauricio ahora toma la delantera. Es el que lo que hace. Oye, mira la pollera roja. Sí, empatan al toque los porcentajes. ¡Loco! ¡Situación de Lerga! ¡Mira, mira, no eres sniper! ¡Mira, no! ¡Muy tarde, compañero! ¡Oh, loco! Igual lo bota, le llega el pinche. ¿Qué dice? Ah, buen Packer, ahí viene paseado, vamos a ver qué intenta hacer acá, me falta Fabricio, un poco de láseres. Un poco de láser para entrar con un power smash, un poco más tapizado al aire. Luego lo tiene por el lado de vuelta, regresa a esa situación neutral. Ataca Fabricio, ataca Fabricio, ataca Fabricio, mira la pelota, mira la que no. Oye, loco, ¿qué estás intentando hacer? No sé qué sucedió ahí, pero se regaló, amigo. ¡Oh, casi! Oye, Smackers, un Packer peligroso. Oye, mira ese Smackers. Ahí sigue ganando su momento, la situación se encuentra bien parchís. Ahora Leo va ganando. ¡Oh! Y lo empató así de la nada. Intentando regresarle tu tira por force. La primera pelea, ¿no? Por eso les hay tiempo, pero no. Ya vamos a darle tiempo. A ver cómo intentan regresar. Oye, ¿sabes cuál es 4? No sé, loco. ¡Oye! ¡Rodar! ¡Qué mochi! Y al otro. ¡Míralo! Ah, pero bien. Ya pichi mira la ventaja. Ya lo cagó. ¡Oh! ¡Puta madre, weón! Oye, Mauricio entra. ¡Oh! ¡Dunder Shine! Oh, el combat. Se, oye, ¿será el combat? Vamos a ver qué hace Mauricio. Lo deja bajar. La situación de Carmen de regreso, Leo, no sé qué chucha pasa. Aparece Smash 4. ¡No, cagalo, weón! ¡Oh! No. Casi. Los Stitch, lo volvieron Stitch. Ven estos papus. ¿Están defensivos? Muchachos, tienen que reconocer en cuanto el otro panda tiene
carajo yendo en la sierra. ¡Eh, boom! ¡Boom! ¡Boom! Bastante reñido, bastante reñido. Recontra, veo. Leo, que nadie te nota. Está un Fernanfló. Ya baneen. Ahí va, van a hacer baneos. Han baneado Battlefield, han baneado Pokémon Stadium. Escogieron. Va a ser qué nueva estrategia tiene Fabrizio bajo la manga. La peruana. Ah, 46, 59. ¡Oh! 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 ¡No jodas! ¡Oh! 91 y afuera. ¡No! Casi, casi. ¡Oh! Ya se fue ya. Claro. Vamos. Ahí, Fabrizio. No sé que mi pata de Leo está corriendo la suerte abajo y va por arriba. ¡Muchi! ¡No! ¡Oh! ¡Le metió el dedo! Parece improvisando el escudo y deja ahí un pico chiquitito. Justo en el cuartito. Le corrió mano, weón. ¡Está madre! ¡Oh! ¡Ah, veo, veo! ¡Ya! Dio un giro a la partida, ahora están empatados. Oh, baja su 100%, dice. Oh, puto. Oh. Están parejos. Siempre recuperándose por arriba. Están muy parejos. Oye, Backer. Están parchís. Saca. ¡Oh! ¡No! Baja bien. ¡Oh! Ahora ya la ventaja Fabrizio. Pierde mi stock. Fabrizio en la parte de arriba intenta bajar baja y tiene que hacer algo. ¡Oh! Ya. Así. De nuevo están empatados. Reconociendo que bajo porcentaje. Estos papus están parejos. Parejos, weón. ¡Oh! ¡Oh! Están anal. Están Fernanfló. ¡Oye! Eso no lo esperaba. El ritmo de siempre ir hacia arriba, ahora va de frente. ¡Oh! ¡Oh! Esta podría ser lo que decía la partida, weón. Oh, vale, perdón. Oh, huevo. Mira, no como lo persigue, casi. No, casi, 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 huevón. Buen espacio, bien, espacio. No, no, no. Chucha. Acá puede ser donde se defina la partida. Vaya, 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 vaya. Pesito y piquito. Esa ventaja de una vida. Eso por Glory Rolls. Ya está, entra. Entra y se va. Entra y se va. ¿Por qué? Tomá. Fabrizio jugándole lo seguro, sabiendo que tiene ventaja. Los downers y luego. Las pollinas locas tienen el escudo de mi pata Fabrizio hasta el fin. ¡Oh! Saca, pero regresa. Llegó exacto. Tiene que ser el sniper. ¡Oh, de vuelta! No, siga, 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 siga. Ya, no, no. Es la maldad. Está buscando la maldad, Fabrizio. ¡No! Ya, pues. Esto se puede empatar en cualquier momento, pero Fabrizio todavía tiene que estar. Oye, mire ese Shine. ¡Oh! ¡Tampo! ¡Oh! ¡El empate! ¡Oh, somos! Bueno, ahora sí están empatados 1-1. 1-1, loco. Toca el desempate. El perdedor se va al mundo de las sombras. Saludos para los cuatro pajeros que están viendo el stream. Ahí no sacan del porno. ¿Tan anal? Saludos a la comunidad de Smash. Saludos a Nanal. Saludos a los desaparecidos. A Christopher. A Alexa. Puta madre.
tienes el counter pick específico. ¡Opu! La ventaja la va. Creo que ya sé quién tiene ventaja aquí. Vamos, vendiendo mal la puntita. No. Le queda. Oh, GG. ¿Qué era, Fabricio? Pataleo contando a Fabricio, utilizando su rango para no poder más entrar. Fabricio se aprovecha de las huevas que está haciendo Leo y ataca. ¡Dame! ¡Oh, no! ¡Me voy! Baja con Backer. Un power smash. Tremendo lag. No, ahora no madre. No. Viene ahí Fabricio recuperando ese stick con el side B. Oye, ese power viene espaciado. De vuelta, no, pero choca y como va tiene el lag. ¿Qué va a hacer ahora Fabricio aprovechando la de oye? No, la maldad. Justo fuera del rango. Los updates. Quiere ser Fox. Oh, loco, no. No, oh, mierda. Oh, ya la puntita. ¡Oh! 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 ¡Leyó, lo leyó! ¿Está en regalón? Está vivo. Saludos para Miguel, un regalón. ¿Está atrás? Red Mist. Red Mist. Sí, ve. ¡Oh! ¿McLovin? ¿McLovin? ¡Opu! ¡Oye! Cuando evolucione va a ser motherfucker. ¡Oh! ¡Oh, la maldad! ¡La maldad! ¡Os igualaron en stocks! Ahora vamos. ¡Oye! ¡Ahora viene el comeback! ¡El comeback! Tiene que cuidarse la puntita. Power smash de parte de Leo. ¡Oh! ¡Está mal! ¡Oye, casi! Del pájaro dodo. La situación anterior está bastante bien, Fabricio. Vamos a ver si se puede continuar con el comeback. ¡I'm coming! ¡No! ¡La madre! ¡Oye! Realmente el combo de Leo. Ya la maldad, huevo. Ahí era, huevo. En estos momentos mi pata no. Está utilizando bastante puntita. Ahí era. Parece que puedo utilizar escudo para primero tomar el lag de la puntita y luego hacer caso de un ataque que tenga poco lag. Pero sí llegó la puntita, bueno. A favor. Ah, bueno, parece que la partida ya se definió. Oh, justo fuera del rango. Amigo, recuerda que tiene láser. ¡Oye! Pero mire ese DI, papu. ¡No! Casi, ¡no, no, mal! Casi lo... ¡casi lo chocó! ¡Ca! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿El comeback? ¿Comeback is real? ¡Oh! ¡La chino! Anticlimática posible. La chino. Hermano, regalaste el stock. Fabricio dijo, nunca tendrás mi cuerpo. Que toca chino y André. Ah, mal. Ahora vienen los narradores. Los narradores y casi el cachorro. ¿A quién le van a narrar ahora? Le voy a narrar. Bueno. Aló, buenas, buenas. Bueno, ahora le toca a los narradores que son. Mi pata cachetón y al Kimochi. El Kimochi. Déjale. Lo bueno es que mi pata chino, como es cachetón, tiene tiene potencial para poder absorber los ya tiempo. Ya tiempo. Ya tiempo. Ya tiempo. En este momento están decidiéndose quién va a poder banear con el mundo. ¡Banear Smashville! Ah, no, no, eso no es muy yo.
bañaron en el mundo de Yoshi. ¿Qué más van a bañar? Ya, banda, ¿dónde está? Banea final. Final, final. Ya, okay. Con mi pata. Mi pata cachetón es Falco y. ¿Ah? Y Mochi es. El señor Mar. ¡Oh, no sale el hierro vivo! ¡Misio mío! El cambio que me hizo de pizza a Mar también a mí me afectó bastante, así que no sé cómo la verdad el chino. ¡Oh! ¿Qué tienes? ¡Amigo! ¿Qué tienes? Hasta rato, está que le atraviesa la espada al cachetón. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! 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 Felipe, más para abajo. ¿Qué más? ¡Oh! Sí, así, papu. Sí, así. ¡Oh! 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 Como sabemos, mi amigo chino aplicó la del tío Nacho. El tío Nacho, los tres tíos, la técnica de los tres tíos. Tío Nacho, tío Edgar y tío Marco. Oh, un saludo al tío Edgar. Un saludo al tío Edgar. De cachetón. Oye, mira, parte del estadio. ¿Qué apareció, nena? ¡Oh! 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 ¡La maldad! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde quedó el Por maldadoso le pasó eso al chino. ¡Oh! Pero ahora vemos que están empatados, no jodas. El chino aplicó su técnica especial a chinos. La cual consiste en suicidarte y mandarte a la mierda. Eso es. ¡Oh! ¡La puntita! ¡Oh! ¡Otra vez la puntita! ¡Oh! ¡Maldad! Bueno, le queda todavía una... Creo que la oscuridad en Andrés es muy fuerte. Todavía le queda... Tu alma está en juego. En estos momentos están diciéndose qué mundo van a piquear. El que pierde esta partida, si el chino pierde una vez más, se irá al reino de las sombras. El futuro de Chino depende de esa partida, si no pasará el resto de su vida en una cartita. ¡Pero que falta respeto! ¿Quién quiere narrar? ¡Oh! Buen forward smash de por parte de... ¡Oh! También por parte de Falk. ¿Cómo se mataron al mismo tiempo? Quiero resaltar que al amigo Andrés se le acaba de escapar una gotita por tanta maldad. Me acaban de informar que trajeron el Listerine. Por favor, ¿cómo van a hablar así? ¿Qué Listerine? ¡Oh, es Poe! ¡Oh! El chino tiene que... ¿No se supone que tenemos que narrar la partida? ¡Oh! ¡Lo leyó! ¡Lo leyó! ¡Oh!
la maldad hacia el chino, si no se va a ir directo al reino de las sombras. ¡Oh! ¡Se viene! ¡No! ¡Mójate! ¡No! 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 ¡Impresionante! Chino, luego tu derrota. GG, guapo, me duele los cachetes. ¿Por qué me duele los cachetes? ¿Por qué te duele los cachetes? ¿Por qué te duele los cachetes? Corro, bebé. Regresamos a mi viejo cachetón. Luego de mi terrible derrota, a ver, permiso, hermano. Se le hicieron una. Un analítico. Un bocaque. Regresando a la partida, estamos narrando. A ver. Una pick inesperada, Pichu. Ha escogido a mi ratón. Pichu. Si me sigues apurando solamente iré más lejos. Ese coche. ¿Qué pasa, Pichu? Es chiquitito, mi amigo. Oye, mira, carajo. Pero que mira, que tan rodillazo. Después de esta pelea pasaremos al modelaje del modelo de radio Aldair. Nos enamoren por favor. Carlonchita. ¡No! Controlen sus orgasmos, por favor. La rodillera de bronce, bro. ¡Me hagas usar esto! ¡Oye, qué rico! Ahora mi pata Ian está jugando con Jairo. ¡Ah, no! ¡Me he hueveado! Estaba pensando en Smosh. ¡Me derrata! Mi pata Abel está jugando utilizando a Pichu y Jairo. Oh, es no, el Capi. ¿Jairo va a ser Forestock? ¡Oye, Forestock! ¡Pero papu, los ancestros! ¡Usarlo por la familia! ¡Por la Lockpeer! ¿Alguien, por favor, puede pensar en los niños? ¡En los niños, papu, los niños! ¡Oh, Jairo se va a vaciar, weón! ¡Oh, los ancianos! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Ya le bajó una vida! ¡Ya suscríbete nomás! Tus tíos estarán agradecidos. ¡El tío Nacho! ¡Oh, loco! Ese delay. A ver. Tengo idea de lo que puede hacer Pichu. Vamos a ver por dónde intenta meterle la rata. ¡Oye, no! ¡Mira, mira esa clase! ¡Qué falta de respeto es esa! ¡Mira de vuelta! ¡No, hermano, por tu honor! La familia, los niños. La chino. Mira la doble chino, puta madre. Gigi. Ahora van a tener otra. Defensa final, le vale madres. Como todo buen ratón. Hermano, yo que tú, cambio de personaje. Papu, usa Pikachu por lo menos, es lo mismo. La misma weá. Qué rico. Bueno, regresando a la partida. ¡Qué rico rodillazo a su madre! Pero mira esa rodilla de bronce. Esa rodilla de bronce. Hermano Fabricio, ¿qué crees que puede hacer Pichu para ganarle acá a mi pata el capitanazo? El capitanazo, puta loco, no sé. Tampoco, loco, mira cómo se daña solito. No, Pichu.
Es que Pichu no es un top tier, ¿verdad? ¿O Pichu está tier horror? No, loco, hoy utiliza los cabezazos de Pichu. Pichu tiene buen daño, pero su desventaja es que el momento de hacer su... su especial es más hacia arriba. Ya. No tiene mucha alcance para llegar a la plataforma. ¡Tan anal eres! ¡Claro, mi papá! ¡Oye, no! ¡Cuidado, amigo! Con Pikachu sí lo hubiera hecho, pero como no, como es Pichu no es. Casi, brother. Me puedes utilizar los llamados juggles. Usa tus colitas para mantener a Capitán Falcon en el aire y luego utilizar no sé, un neutral air para poder sacarlo del estadio. También tu cabezazo así es tan recio como la chalaquita de Fox. Así bien cabezón. Como mi rata. ¿Cómo digo? ¿Por qué tan cabezón? ¿Qué te hace imaginar? Se parece a mi rata. ¡Oh, la huevada! Mira ese delay. A ver, vamos a ver, hermano, por los ancestros. Por los niños. Por los niños. Por Frostmore. Ya go. Pase usted, pase usted. Sí, ¡ancestros! Ese picho está peleando consigo mismo y con el Capi, no entiendo. Y encima con el aire. ¡No, cuidado, amigo! Ya, hermano, loser, nomás, losers. Ahora, encárgate en aprender nomás, loser, con fe. Ahí está. Mira que convea. ¡Ya voy, loco! Yo, mira. Viene ahí. Modelo radio. Ya llegó el modelo de radio. Buenos comentarios. ¿Qué touch me? ¿Qué touch me? Mi pata chino se está rasgando por la mirada de pasión que le hace. ¡A las huevadas! No te lo voy a quitar, hermano, tranquilo. ¡Tom Brelli! Saludos para la mansión Brelli. ¡Marica! Cuidado, loco, cuidado. Saludos para Namekusei, saludos para la Chino House. GG, guapo. Ah, lo han spameado en GameTag. En el GameTag. En la página de GameTag. Tag Game Show. Se lo quiero. ¿Quién está cerca? Alegre, hermano, puedes porfa spamear el stream en Tag Game Show. Mándale un link, hermano. Ah, no, te toca a ti. ¿En qué computadora? Ah, verdad, me lo compré el IP ahorita. Ya, chévere, Kimochi, hazlo tú, porfa. ¿Cómo? O sea, de tu Facebook. Supongo. Sí, de tu Facebook. Ya, el modelo de radio se enfrentará contra Bruce Lee. Modelo de radio, unas palabras antes de pelear. Vamos a calmarnos. Hola, nenas. Ese ha sido totalmente Aldair. Hola, gracias. Ahí está. ¿Sí? Qué bacán. De frente. Ayer ha perdido muchos fluidos. ¿Tan alegres? De grande quiero ser como tú. Bueno, acá tenemos una pausa para el lonchecito. Pueden ver ahí en la cámara. Ese guapo es Aldair, está tomando su gaseosa.
Ese es ojos azules, azules. Ese es Sicario, Saldair. Ese es Sicario. El de ojos azules. Su segundo nombre es Brian. Brian. Aldair de Brian. Mándale saludos a la Brittany. Saludos a la Brittany. A la mierda. Mándale saludos a la Brittany. Está grabando eso, ¿no? Claro. Ya, muchachos, ¿qué van a escoger? Acá tenemos a Prelly contra Aldair, un duelo de machos. Ah, sí, sí. Escogen a Kiri y a Illipom. ¡Puta madre! No es de testículo. El derecho y el izquierdo. Van a estar concentrados en las dos bolas. Es una pelea de testículos. Uno con uno y el otro sin uno. Déjalo coger. Presley, escoge dónde te voy a dar. Ese ha sido el de ir. ¿La quieres ser más guapo? La batalla para decir quién es el más guapo. Según Abel. El chino se quedó sin huevos y se fueron a jugar el Smash. No, jugando el Smash, mis huevos, no se enamoren. Los de atrás, huevos, son sus cachetes. Ahora, hermano, ¿cómo vas a buscar el pin? Si quieres. No, buscar la pin, ¿no? ¡Ay, maricón! ¡Oh, qué río! Hablando de pin. Ya. Ese coche. Ahora, ¿cómo vas a buscar el pin? ¡Oh, puro! ¡Pataditas! Ya hubo patadita. Oh, pero estos patean con los dos lados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, le metió la pin! ¡Oh, cuidado! Para los que no saben, le decimos pin al res de Gilipo. A lo que le encanta ese huevón. Maricón. ¡Oh, cuidado! Les fascina, les encanta, no entiendo. El más guapo está ganando. Oh, esto no ha sido comunicado al leer el de ojos azules y Presley tiene ojos verdes. ¡Ah, chucha! Igual que los mismos personajes. Igualitos, son igualitos. Todos rosaditos, así, tiernitos. Saludos para Seguidores de la Grasa. Saludos para Nelales. Sí. Saludos para Tagna Gaming Show. Un saludo para el tío de la 32. Se escucha. No, nunca suban ahí, peligroso. Nomás mírenlo cómo quedó al Aldair. Todo guapo, todo guapo, tío. Soy leyenda. Soy leyenda, jóvenes. Soy leyenda. Vivió para contarlo. No, nunca lo contó, weón. Oh, Tamara y uno intentando concentrarse en la match. Ya vamos a ver qué chucha están haciendo. Mira ese spameo, no entiendo. ¡Ya, sácale su mierda! Oh. ¡Mira la misericordia! Feliz totalmente nuevo en Mili. Eres un jugador de Power Stone. Power Stone. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de Smash es ese? ¡Oh, mira! ¡Está esperándolo para el pin! ¡Qué desgraciado! Pero mira esa falta de respeto. Te digo que tú me suicido, Presley. ¡Oh, bien ahí, Presley, con el Power Shield! ¡Salga tu mazo, loco! Y los comentaristas esperando el delay para poder ver qué cajones están diciendo. Regresando a la match. Oye, mira, Feli saca el... ¿Cómo se llama esa weá? ¡El mazo! Ahí era pin. A ver, muchachos, vamos a ver qué están haciendo. La verdad que desconozco totalmente la match. Nunca había visto una persona que sea... No sé, que juegue con Kirby. ¿Tantas bolas tienes, hermano? ¡Oye! Viene ahí con el forward.
Ya se regaló, se regaló de vuelta. Aldair, el misericordioso. Va a ganar el más guapo. El más guapo va a ganar. ¡Oh, no! Pero mira ese diablo. Por Alexa. Por Alexa. Por Alexa. Sí, son dos. Hermano, todavía no tienes la toalla. Todavía tienes losers. De ahí losers y toda la verdad. De ahí losers. Sí, sabemos que vas a estar ahí. ¡Oye, mira! De frente, Tier Horse. Link contra Falco. Falco es este Aldair. El Aldair argentino. Ese cacha. Y Link es este Preli. Escogiendo siempre al personaje más guapo. De ojos azules, no, de ojos verdes. Ese cacha. De ojos. Pero qué interesante pelea. Mira cómo se sacan la mierda. Yo quiero aprender de ustedes. Pero mira esas técnicas tan avanzadas. ¡Ah, ¡oh, su madre! ¡Ay, eso sí me sorprendió! ¡La huevón! ¡La china! Justo cuando estaba bonito. Tan fan, hermano. ¡Mira otra chino! ¡Puta madre! ¡Tan fan del chino! ¡Uy, uy, uy! Esa técnica creo que es de Brawl. De Brian. De Brian. Oye, mira qué es lo que está haciendo. Piezos fortis. Mira cómo le espera. Casi, muchachos. Si eres un jugador competitivo, este es tu chance para ir al receso. Pon esto en... Y mientras comes puedes escucharlo. Lo importante son los comentarios. Regresando a la pelea. Oye, mira qué buen downer. Oh, regresando. Oh, no jodas. Sí, Preli voltea la página. I'm coming. Oye, mira, quiere hacer la maldad. Pero no le salió. Pero Preli landea ahí en el estadio. Vamos a ver qué hace Preli. Se acorrala solo, tan anal eres. Mucho huevo. Hermano, mira qué rico. 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 Rico Pep. ¡Kimochi! ¡Kimochi! A ver, regresando a Estados Unidos, mira. Utiliza su boomerang y se chanca con la bomba. Eres muy andal, Presley. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. No, ahí, weón. También. Ah, la mierda, son muy... ¡Oye, mira! Viene ahí con reconocimiento. ¡Ya, sangre, su mierda! ¡Oh! Aldair voltea la página mientras Presley está ganando hace un momento. Muy camper. ¿Qué es lo que hará Presley? ¡Mira esos combos! ¡A la mierda! Está como 16 hits de 1%. ¿Tan anal eres? ¡Oye! ¡Presley lo saco del estadio! ¡Lo saco de vuelta! ¡Pase, pase, pase! ¡Cachao! Bien, se viene el comeback. Sí. Preli está que gotea ya. ¡Mira! ¡Mira! Nunca había visto ese combo. ¡Ah, madre! Y el día. ¡Oh! Iba a ser bonito. Acabó. Ganó Aldair en contra de Presley. Presley, hermano, todavía tenemos losers. Con fe. Siguiente lucha es... ¿Vamos a losers? Vamos con losers. Fight contra Levi. El chino es. Bueno, primera pelea es André contra Levi. Digo, ah, me volví de vuelta.
Fight contra Levi. Fight mi pata Frank contra Levi Fabricio, uno de los narradores. Oye, mira, plata. Ya regaló, está como Miguelón. Pasa, hermano. Por mientras acá mi pata Aldair está que derrope Kino Fighter, por allá está Leo jugando con este Miguelón. Oh, pero mira ese gente ahí pixeleado, papá. Oye, ¿qué fue? Manco. Antes se movían las tetas. Después, esta es una versión antigua. Oh, ¿verdad? Regresando a la match. Que ya había empezado. Bien, ahora sí, regresamos a la match. Foss contra Falco, Goku contra Vegeta. No sé, Naruto contra Sasuke. ¿Qué más? Power Ranger rojo contra el especial. ¿Qué más? El Ranger verde. El Ranger verde. Cuidado, loco. A ver, si mal no me equivoco, Five, el tag de mi pata Frank, eso significa que Frank es Fox. No te vacíes. Uno acá con todo, se han vaciado por acá. Uy, el piso está mojado. Estaba muy aguantado. Qué mochi. Y eso significa que Fabricio Levi está roqueando el Falco rojo. El Falco argentino del Mili. Verdad, está parejo, como dice acá mi padre Kimochi. Mira cómo chocan los Forward Smash. Mira la ventaja ahorita es el Fox. Viene ahí con el Fox. Una ligera cantidad de daño. Ligerita. A ver, regresando al juego neutro, ¿qué es lo que están haciendo acá los muchachos? Acá mi pata Levi está tirando hitbox. Parece que, no sé, Fabricio cae en ellos. ¡No, loco! Mira. Justo baja el shield después del láser y le cae un... ¡Puta, estoy con lag! Un pedo mental. Y ahora sí, de regreso a la match. Fabricio se regaló, amigo. Pusiste tu botita en una caja de cumpleaños. Casi. Five intenta leer a Fabricio, a.k.a. Levi. No funciona. A ver, regresando al centro del estadio, Fabricio Fox. Viene ahí con los downers. Intenta con los bangers botar a... ¡Oye, mira esa maldad! ¡Pero faltó el Edgar! Pero no importa, igual lo botan. Vuelven a estar empatados. Estos les encanta estar iguales. Están parejos. Del mismo equipo. Patean con la misma pierna. Fabricio utiliza los lances para intentar cortar la distancia entre él y Five. Five utiliza las plataformas para poder acortar la distancia. Viene ahí, buena estrategia. Los Shines, Downer, ese Pillary. Con el lado matamos. Casi, loco. Quería hacerle la maldad. Sí, loco. Ahí era la maldad. Para los que no saben, le decimos la maldad a los Downers, a las puntitas de Mar, a todo lo que sea, así que no te deje regresar al estadio. Maldad pura. ¿Qué irá a hacer acá mi pata Five? Casi, loco, casi. Mira esa falta de respeto, tirándole un láser ahí al costadito. Ni siquiera saltándole, ya chope. Bien parejos. Oye, oportunidad de Edgar. Casi la maldad, mira. De repente con un backer no hubiera podido hacer, pero el hambre. Casi con el upper. Buen Shine fuera de escudo. Regresa a la posición neutra. Vamos a ver qué es lo que hace Fabricio. Bota unos láser para ver si es que... Se pone la cabeza con la ventaja ligera. Se pone toda la cabeza. ¡Qué mochi! ¡Oh! Intenta hacer Pillarín, pero falla en el Air Cancel. Y ya pues el down Smash lo bota del escenario. Casi lo intercepta con el backer. Regreso, posición neutral. ¡Oye! ¡Oh!
Packer. Intenta leerlo. Muchos hard reads, hermano, tranquilo. Muchas cosas poco seguras. ¡Oh, loco! ¡Mira esos hard reads! ¡No entiendo! Le llega el chofer a los cómodos. Bueno, así ligerita. Ya no. Viene ahí. Intenta continuar el combo, pero es la oportunidad de Fabito para darlo. Ya. Regresó al estadio. Vamos a ver si se voltean las cosas. Fabio intenta golpear a Fabricio mientras regresa del estadio. ¡Y lo logra! ¡Puta madre! ¡Gol! Va 1-0. ¡GG! 1-0 a favor de Frank. A favor de Frank, a.k.a. 5. ¡Oh, mira! ¡Oh! Fabio intenta utilizar la misma estrategia de André, a.k.a. Kimochin. Cambiando el jugador para... Soncear a Fabricio para que no se pueda adaptar. Quiero sorprender a la gente. Este escenario le parece bastante a... ¡Oh, loco, mira! ¡No está atento! Ese concha. ¡Oh, no, la tengo, loco! ¡Ah, viene ahí! ¡Mírenle, quien intenta hacer la maldad! Intenta hacer la maldad de vuelta. Parece que tiene que controlar un poco la maldad. Sí, muy maldadoso todavía. Power Smash exitoso, lo bota del estadio. Intenta nuevamente hacer la maldad, pero no importa porque... ¡Oh! Viene ahí. Claro, Fran principal lo ha hecho para huevear a Fabricio. Parece que le va a hacer el tiro por la culata. Exacto. Intentó con los juegos mentales, pero no funcionó. Aunque quién sabe, de repente Frank tiene un mato escondido bajo la manga. Es otra personalidad, así como Prelly. Es otro momento para hacer la carrera. Casi, ¡oy! Ahí era loco, pero utiliza un rol para atrás y se pierde la oportunidad. Cuidado con las puntitas locas. Casi con la punta, regresa Fabricio, reconoce que la punta no tiene distancia por arriba y baja con un backer. Fue neutral air. ¡Oh! ¡Lo leyó! No había nada que hacerlo. Tenía que recibirlo nomás. ¿Está banal? Potito paga. ¡Oh! ¡Oh! ¡La maldad! De maldad. Empatados. Sí. ¡Qué rico, loco! A ver, está parchís. ¡Cuidado! Viene ahí por arriba, viene ahí por abajo. Está chino. A la mano. ¡Oye, cuidado! Exacto. Diles, André, diles. ¡Qué mochín! ¡Míralo! ¡Lee el rol! Bien. Ahora Fabio está dominando con una opción defensiva, waves hacia atrás y luego lanzar el forward smash. Eso puede ser contrarrestado con un buen escudo y luego... ¡Oh, loco! Hizo la chino. Intentando chapar la línea con Fabricio en ventaja. Exacto. Es la oportunidad de Fabricio para hacerle daño suficiente para asegurar la partida. Va a ganar Fabricio. ¡Saca la legendaria! Bien, Fabricio utiliza sus lances y su shine para... ¡No! ¡Dale, estadio, puta madre! ¡Ah, se la comió todita! ¡Ya! ¡Pero Fabricio lo bota! ¡Ya! ¡Agárrate, agárrate! ¡Oye, mira! ¡Mira, lo quería buscar! ¡De nuevo empatados! Parece que Fran va a volver de WhatsApp a su main. 1-1, locos, 1-1. Sí. No sé, lo... Que alguien tome su gaseosita que la ha dejado. Ahí está. Para recobrar las energías, Fabricio, a.k.a. Levi, toma su gaseosita. Kevin. El Kevin. El Brandon. El Jason. Saludos a todos los que se llaman Brian allá en la comunidad Smash. Tenemos dos. No me cuadren, por favor. ¿Quién? ¿Grenilla siempre? Que ambos están con su bebé, nuestro juego sigue bien parejo. Era la oportunidad para pararlo, lo dejó subir. Regreso al medio del estadio. A ver.
usa los labios a diferente distancia. Creo que acá se va a decir más que nada por quién sepa ser el mejor Edgar. El Edgar, papu, el Edgar. Justo, tamale, le faltaba un poquito nomás para llegar a golpearlo. Y utilizar una situación de Edgar. ¡Oye, no, por esa! ¡Oye, Fabricio lo regresa al estadio y lo bota para el otro lado! Sí, ¡está ganando, eh! ¡Mira, mira, de frente! Ah, ¡bien ahí, bien ahí! No entendí qué fue lo que sucedió, pero bien ahí. ¡Mira, lo cacha! ¡Pero mira ese diablo! ¡Oh, mira! Pero no. Regresando fuera. Está bien, está bien. Fue este, cubrió bien las opciones ahí de Fabricio intentando regresar al estadio. Siguen empatados. Bien empatados. Viene ese Shine, justo fuera de rango. Intenta Shine de vuelta a los Pillaring, pero Fogo es un fastballer y cae al toque. Open English. Backer. Down tilt. Dash. Open English. ¡Oh! Viene ahí. ¿Qué es lo que vas? Oye, mira, lo bota. What a five. Viene ahí preciso en la línea. Fabricio lo tiene acorralado. ¿Cómo es que regresará Five? Con un roll hacia atrás, Fabricio lo persigue, pero Five regresa al estadio en el centro. Fabricio lo vuelve a botar. La oportunidad de Fabricio. ¡Oh, puta madre! ¡Oh, maldad! Ni siquiera lo chocó en fuego, puta madre. ¡Tan crack, loco! ¡Mira, mira, mira los pillaring! 54%, 57%. Five intenta regresar con un comeback. La volteada. Volteate que te doy. Oh, no huevadas. Casi, casi. Viene ahí reconociendo que a Fabricio le encanta este guión de frente ahora en la siguiente smash. ¡Mira! Lo leyó en el rolling. I don't think so, come on, mami. 60. Aún tiene ventaja Fabricio. A ver. Situación acorralada, Fabricio intenta regresar un poco, sabiendo que Frank en las anteriores posiciones en donde estaba cerca de la línea, intentado regresar con un roll, pero no era exitoso ahí, mi pata Five regresa, éxitos, Backer, éxito, casi, mira, muy tarde. Intentando leer a Fabricio, Fabricio reacciona inmediatamente y le tira un force smash en la cara. ¿Tan mal? Viene ahí, en el suelo, los pillaring, otro pillaring, otro pillaring. Bueno, Fabricio la dejó vivir. Ahora vienen los force smash locos. Oye, mira, ¿por qué los tiran así? No entiendo. Viene ahí, viene ahí. Wave dash para agarrar la línea. La jugada de Frank. La Francisca. Casi, casi lo chapa con un láser. Frank regresa bien al centro del estadio, pero se corre. 6 años de diferencia. A ver, vamos a ver qué es lo que hace Frank. Backer. Casi. Parece que la partida ya se definió. Depende cómo regrese. ¡Oh, el Mauricio lo deja llegar! No sabía que iba a regresar. Viene ahí, viene ahí. GG. 2-1, gana Fabricio y Kay Levy contra Fight. Voy a andar los pilar y loco. ¡Cómelo, no leo! Ahora, bueno, la siguiente pelea será anunciada en unos momentos. Mientras tanto, no sé, loco, miran comerciales. Para pa pam 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 pam. Para pa pam 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 pam. Para pa para pa pam pam pam. Para pa pam 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 pam. Para pa pam 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 pam. Yo no quería venir. La siguiente pelea es Chino contra Joker, es decir, me toca a mí junto con el nuevo Joker. Vos, loco, nos toca jugar. Prepara el cachetón, ya cachetón, tiene que pasar. No soy micro, no le escupa, por favor. Los cachetes. ¿Qué quieren narrar? El modelo de radio, va a narrar. ¿Está bien, eh? ¿Qué es lo que narraron? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Papua, ¿no? Joker, ¿no? Sí, Joker. Chino contra el Joker.
Chino. ¿Chino? Ah, sí, Chino es Mars. El Chino empezó con Mar y Joker está jugando con Pikachu. Ha cambiado por Pikachu, Joker, antes estaba usando a Pichu. Y se hizo caso de porque Pichu le quiero meter la rata al Chino. Tan chino. El Chino quiere aplicar la maldad. ¡Oh! ¡Oh, papu! El Chino quiere hacer maldades, pero... ¡Oh! ¡Ya, papu! ¡La maldad! ¡Oh, puntita! ¡Oh, maldad por maldadoso! ¿Están empatados? Están ganando. Están ganando. Papu, tienes que hacer. Tenemos ahorita de comentarista del modelo de radio a mi compañero Aldair. Alias el Ryan, Mr. Cachimbo 2016. Un saludo para Brittany, dice. Brittany. ¡Oh, Chino, no joda! Chino está perdiendo por una vez. Creo que Chino es cachetón y en realidad quiere meter la rata. ¡Oh! ¡Oh! ¡La maldad! El Chino... Pero sí, el Chino se pasa, le regalarán una botella de Listerine. Le va a doler. Vamos, Chino, te puedes espaitar eso, la puntita. Chino va a hacer su técnica especial. ¡Oh! ¡La maldad! ¡Oh! ¡Chino, la maldad! ¡La Chino! ¡La Chino! ¡Copia la técnica del Chino! A su espadita, Chino. ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Están parejos! ¡Están parchís! ¡Chino, no jodas! ¡Quiero ser como tú! ¡Pero mira ese profesionalismo al jugar! ¡Puta, amigo! ¡Yo quiero ser como tú! Cuando creas que quiero ser como tú. ¡Eso! ¡Puntita, puntita! ¡Oh! ¡A globo, globo! ¡La espadita! Para el parecer no le metieron la rata al Chino por los cachetes. De momento los cachetes están a salvo. El Chino ha cambiado a Fox, ya no es Smart. Vamos a ver cómo se va. Suelta más rápido. Sus miedos más precisos. Chalequita, no respeta, lo va a matar. ¡Oh! ¡Oh! Oh. ¡No! ¡La técnica, no! ¡Oh! Creo que me gusta con Fox. 0%. ¡Oh! ¿Perfect Stock? ¿Parece el Chino? ¡Le hizo un Perfect Stock el Chino! ¡No lo han tocado! ¡Es inmortal! ¡Oh, Dios mío! ¡Por los ancestros! ¡Oh, no! Creo que está pensando en Alexa. ¡Oh, ya lo tocó ya! Ya te ganaste un pase directo al infierno, papu. Ya. Yo que ya pedí el alma, ya puta madre. ¡Oh, mira! Pero mira ese chain grab, papu. Pero mira ese chain grab. Está ganando el chain. No hay respeto. ¡Por la familia! ¡Hazlo por la familia! Por los ancestros. ¡Por Fosmore!
Frostmourne. ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegó! ¡Superman! Llegó a chocar. No, pobre Pikachu. Force Talk por parte de Chino. ¡Oh! ¡No, la técnica! ¡Oh! ¡Llegó! ¡Oh! ¡La Chino! ¡La Chino! ¡La técnica del Chino! Force Talk, Force Talk. Ganador el Chino. Bravo. Se quedó sin alma. Presley vs L, ¿quién es L? A continuación, Presley vs L. Ya regresé, muchachos, de mi batalla. Me vaciaba. Bien jugado, bien jugado. Ahora la lucha va a ser bien pesada en Super Smash Bros. Kinder. Presley contra L. ¡Oye, se están vaciando! Están jugando Barrel Toads y se están vaciando más allá. Bien, bueno, regresando al Mili. Dos personajes que no se ven mucho. Mario contra Game & Watch. Quisiera saber quién es quién. Pero, ¿y quién eres? Mario. ¿Ah? L. Ya, bueno, tú eres Game & Watch, ¿no es así? Creo que sí. Mario Freddy. Mario Freddy. Doctor Mario es un chucha. Oh, buen golpe. ¿Qué? Saludos a nuestros viewers. A nuestros tres viewers. Luego pasamos packs por el chat. Muchachos, díganme quiénes son. ¿Cómo? Métete a Ready, Ready de Smash. Es hora de spamear el stream. Dale, Presley. ¡Oye, mira qué bonito Force Smash! Viene ahí reconocido, Presley. Vamos a ver qué es lo que hace L. L entra. No lo hace bien. ¡Mira, mira esos combos! ¡Mira cómo lo sigue! Esto demuestra que tiene buen juego neutro, pese a no ser muy bien los combos, pero tiene buen juego neutro. ¡Mírese! ¡Mira esos combos del Smash 4! Viene ahí con el DI. ¡Dana, Nal Presley! ¡A su madre! Su carrera de losers hasta Winner Final. ¿Qué irá a hacer, viejo? Le saque el mazo para medir qué tan homosexual es. Sale 3. ¡Tía, péguense! ¡Ah! ¡Chucha, como la doble R, ¡Full agarre, loco! Presley es Mario. Voy a andar, Presley. ¡Oh! Viene ahí, loco. Gana Presley 1-0 contra L. Pero como es 2-3, vamos a repetir hasta que L gane. No, mentira. Hasta que gane mejor de a 2-3 a la coche de madre. 2-3. Mira ese cambio de personaje de delay. Un pedo cerebral. Viene ahí, saca las polleras. ¿Quién es quién? Esta patita de pitch. Ya es loco. Mira hacia arriba. No te deja de reaccionar. Por el golpe. Viene ahí con el breakdance. Haz de pollera, haz de pollera. Bájate así. Freddy, ¿tú quién estás rockeando, loco? Luigi. ¿Quién eres? ¿Eres Luigi? Luigi.
Allá, este es fan de Farmaflow. ¿Qué fue, loco? Tranquilo. Tengo unas esperanzas ya. Toma, Miki. Viene ahí, viene ahí. Devuélvemelo nomás. Superman, Superman. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, los suplex de mi pata Presley contra mi pata L. L vuela para distanciarse. ¡Pégale! Le mete su dedito. Ese break dance, upper, downer. Continúa con el combo. Oye, mira cómo no le da, no entiendo. ¿Por qué no le dio? Lo bota del estadio, Presley lo persigue con las chalacas locas. A lo Oliver. Miren, le mete su dedito. Intenta tirarse un coronazo. Él lo busca. Oye, casi. Era buena idea utilizar el neutral, solamente que tenía que hacerlo un poquito más rápido. Creo. No conozco la mancha. Oye, loco. Cepelli regresándole las pasadas de mano. Con los power smash. Está goloso. Cuidado. Ah, creo que quiere morir. Oye. Los dedos locos. Hermano, recuerda, la pollera, L. Más down smash. Sí. Se iguala. La idea es hacer más Superman. A la Superman, ¿cuál es la Superman, hermano? Hágala. Lo bota del estadio. ¡Oh! ¡Va a llegar! Mucho lag, hermano. Hay lag. Y acá los muchachos jugando a 260 pip. Directo a YouTube del 2006. Sea, pero Peach no se deja, levanta las piernas. ¡Ah, su madre, Peach! ¡Oh! ¡Está como loco! ¡Está ciego! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Down smash, viejo! ¡L, agáchate y down smash! Oh, acá le metió a mana por fin. A la mierda, la mejor jugada. Oye, metidita. Sí. ¿Qué pasa? Oh, mira, mira cómo estira la mano. Dragon Ball, ¿quién murió? Chucha, Presley. Viene ahí con el down smash. Todavía hay posibilidades. Full down smash. Prende la bota, ¿qué va a hacer? ¡Míralo! Muy 64. ¿Y la que te ayudas? Casi. No entiendo, ¿y ese día ahí? Saludos a nuestros 6 patas que miran el stream, lo queremos mucho. Los amamos. Con Alexa. ¡Ah, su madre! ¿Quién ganó? Ganó Presley 2-0 contra L. Continuamos con la ronda de losers. Los siguientes jugadores en el Budokai Tenkaichi de Sofeta Gama Kakaroteros son... Allá, le llegó el pincho, ahora somos winners. Jigsaw contra Leo. Allá, Leo está jugando en maquinita. Ah, no, ya regresó. ¿Para eso juegas, Mele? Dale, Leo, dale. ¡Oh, loco! ¿Qué hace, loco? ¡Oh! ¡Está mal este huevón! ¡Se ha mojado! ¡Está mojado el piso! ¡Oh, puta! ¡Deja mal a la gente! ¡Ah! Regresando a la ronda de winners. ¿Qué ronda es esta, loco? ¿Qué ronda es? Winner semis. Winner final. Winner semis. Semi hombres. Empieza el toque, banean. Ah, todavía falta un chango. Pero mire esos combos. Acá vemos una. Ah, bien ahí. Creo que es hora de un buen comentarito. Me llega Chupi.
A ver, regresando a la macha, vamos a narrar esta jugada. Muy bien, esta es la pelea contra Leo, Leo contra Rodrigo, a.k.a. Jigsaw. Bueno, ya sabemos cuál es el resultado. Tan anal eres, este Gigi, tan poca fe. ¿A quién no le tienes fe, hermano? No entiendo, ¿a quién? No se lo digas, que le vas a bajar la autoestima. Pase usted. Yo tengo fe a Chic, porque Chic es... ¡Porque es tu tío! No, claro, me pago con mi familiar. Está bien, está bien. Yo también, este... Le tendría fe al tío Edgar. Al tío Nacho. Bueno, regresando a la macha. Rodrigo es este... Chic. Y acá mi pata Leo es... Peach, pollera locas, la tetona. La cosa está bastante igualada. Vamos, ¡Mira esas polleras locas! ¡Qué rico! ¡Tan enal! ¡Esa luz! ¡Soy una gárgola! De noche salgo porque soy el Bayern. No. ¿Para cuándo nos están viendo? ¿Dos? Seis. Seis, ha subido. Ah, espera, voy a cerrar el ping. ¿Qué dicen en los comentarios? ¿Quién es el gol? Está preguntando con Alexa. Es el momento en que entras al lado desconocido. Y sigue. ¿Cómo carajo llegué acá? A mí dijeron descarga GTA Online. 5 para celular. 5 para celular. Dragon Ball de Kachi para celular y llegué acá. Dale, acá mi pato Farillo va a ir a ver los comentarios y seguro va a interactuar con ustedes. Le va a meter de hilo toda la weá. Regresando a la macha. ¿Quién es? Ese Shintaro. Saludos para Shintaro. Oye, la tarde, ¿qué hora es? ¿Cómo? Shintaro, literalmente. Anúnciame que ahí es. A las 4 vamos a ir a la casa de Mijael. Muchos saludos, Mijael. De acá nomás nos vamos. De acá almorzamos y nos vamos de frente. De 4 a 9. No se olviden, muchachos de la comunidad de Smash. Ahí nos vemos en la casa de Mijael. ¿A qué hora es el partido Brasil-Perú? El otro día jugó Chile contra no sé qué a las 12, weón, estaba ahí. Dije, será la repetición. Y dice, gracias por los que están viendo a esta 1 de la mañana. Parece que la partida ya se definió. No le tienen fe a mi pata Leo. ¿Por qué Leo? Explícame, ¿por qué no te tienen fe? Porque Fabricio es un picón de mierda. Tan mal. Pero mire ese DI. Viene ahí con el DI. ¡Mira cómo lo busca! A Cocayo se aprendí mi labor de colegial. En el colegio fiscal. Ah, la mierda. Sí. Ganó Alexa. Go de frente a Mars. Final Destination. No item, socks only. Esto será rápido. Chic empieza con su dantro. A las 7 y media es el partido. No se olviden de ver el partido. Lo vamos a transmitir por acá por Twitch. Ah, oye, ¿tienes el E3? Ah, no, mi jugador, pero sería él. Puta madre, como Ten Shin Han. Un ojo en el partido, un ojo en el E3, un ojo en la transmisión del Mili. Cuando Nintendo solo diga hemos traído solo cero, ya nos vamos. Bueno, mañana es un acuerdo. Aquí está la intro de Zelda, yo ya me voy. Aquí tiene el Pokémon, chau. Bueno, Nintendo dijo que no iba a presentar la NX, ¿verdad? ¿Cómo la va a presentar? Ah, sí, la van a mostrar un pequeño. Chucha. Está buenazo.
mirar en Jamaica. Puro fumón de ese que va a haber ahí. Chano perdió su plata de la copa. Bueno, regresando a la marcha, a ver qué están haciendo estos muchachos. Vemos que Rodrigo tiene una gran ventaja. Una muy gran ventaja. Pero mira esa ventaja. ¿Por stock? Ahora Leo está por traer el honor. ¿Por la familia? Por los niños. Leo, ¿por qué lo vas a hacer? Por los niños, huevón. Por los niños. ¡Puta madre! ¡Pobres niños! Niños que se vayan a la mierda. Que siguen, winners. Bueno. 2-0 esta pelea. Ganó Jigsaw y Rodrigo contra Leo. Este era Winners, así que Leo todavía tiene luz. Eres bien ahí con las polleras y toda la weá. ¿Cómo pasa la gaseosa, vos? Sí, yo. Circula la gaseosa. Saludos para los seguidores del Twitch. ¿Van a proseguir a un botonche? ¿Qué procede, papo? Saludos para la persona que nos está viendo de Chile, botonche. Aguanta la hueá acuática, se les entiende, hermano, no se preocupen. Botonche. Es que estamos practicando pelos los zappers. Botonche. Sí, loco. André ya no tiene huevón en el botonche. Está más aburrido que el culo. Voy a cerrar la puerta. Dale, dale. Tan ganal. Y va a terminar el botonche. Ya, muchachos, ya va un minuto de botonche y la puta madre. Ya está, ahora sí, vamos a la marcha. Botonche. Bottom check. Open English. ¿Qué pasa, brother? Porque soy ratero, porque soy el Brian. Ahora está en el proceso de baneo. ¡Hala! ¡Dale con fe! Pokémon es contra, pero como no hay Dreamland, que chu. Dale con fe. Exacto. Exacto. Dale, Maricielo. Esta es una marcha así reconta, reñida del Falcon y malo se pueden dar así de alma, loco. Tienen más combo que el culo. Actualmente se encuentran en el mundo de las sombras. Alguien va a perder su arma. Miren el mundo, las estrellas, están en un lugar oscuro. Compre su nuevo deck. Todo por los packs. Todo por los packs. Le va a salir la carta de Andreo, la carta de Jairo. Llegó. Eso, le gusta la pelota. Power Smash para sacarlo. Mira, quería hacer la maldad. Podía hacer un Esga normal, pero no, el hambre. Bota Jairo. Casi, no estiró bien la pata. Era hacia abajo. A ver, ¿qué es lo que hace Jairo? Ventaja, a ver. Kimochi, eso, es, oye, casi abajo. Kimochi. Intentando hacer la maldad. Downer. Upper. Y que continúa en nada. Regresó neutro. ¡Oh! Toma tu rodilla. ¡Ah, lo hago! En el ojo. Mochita asado, quiere chaveteado comiendo. Toma, güey. A ver. Dame. Casi, que te gusta. ¡No! Oye, mira. Vamos, eso. Casi lo agarra. Bailando. Amigos, ya pensé. Ahí está. Gol, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pasa? Ay, te faltó el hambre, te comiste de Snickers. ¡Oh! ¡No! ¡Maldad, madre! ¡Oh, qué pasó ahí! De frente al mundo de las sombras. A ver.
Casi, pero Jairo ya se esperaba la maldad. Es tan predecible. Casi. Ya vamos a narrar bien, Compártelo. Suben los videos. Pon que es porno de Overwatch. Por los packs. Dale a ver. Mira cómo lo lees, son huevadas. Oh. Ya está, oportunidad para Jairo. Jairo entra, oh, regresa. La vuelta con la puntita. 2-1, 2-1. Ah, su madre, la presión contra el escudo. Kimochi sale con un AP. Soryuken. Vamos a ver qué es lo que hace Kimochi. Kimochi lo yoglea. Open English. Mira la punta. Por el potito. Jairo esquiva, no. Kimochi. Casi. Jairo regresa. Uy, Raptor Boost. Oye, mira, le quería meter su. Así no se puede jugar. Oye, casi. Aper buscando el. Oye, hay una mala posición, pero sale de ahí. Kimochino. Oye, Kimochi está dropeando ahí los cerdos. Pero deja todo, sale al estadio. Ciega la maldad. Tan maldadoso. Falta dribla. Yo gané 3, ¿no? Sí. Panea dribla. ¡Oh, Kimochi baneando Pokémon y Finland le quita todo el espacio para que acá el Capi para poder correr. GG. Qué fea, weón. Pero mira eso, Chang. Jairo Fox. Jairo cambia a Fox. Tenía que ya no le daba tiempo para correr. Lo chavetea. No puede ser. Kimochi lo tiene arrinconado. Jairo intenta regresar a mitad del estadio. No sabe cómo. ¡Ay, ya entró! ¡No, pero Kimochi lo chapa! Kimochi nuevamente lo intenta botar del estadio como sea. Jairo entra. Nuevamente botea del partido con un grab por parte de Kimochi. Casi loco. Mira ese ángulo, no entiendo en qué momento. Denunciado, papu. Tanto bomba. Ahí está, casi hace el chain, Jairo. Chain. Open English. Jairo en posición, buena posición en el estadio. Kimochi lo voltea con un grab. Jairo lo recontra voltea con nuevamente un grab, pero tropea el punish game. ¿Qué es lo que harán? Vicio. Mira. Eso, cuchillo. Casi. Jairo se ha dado cuenta que hacer un Erdos en ese momento es bastante efectivo contra los Erdos de Kimochi. Y lo bota con un down smash. A ver. Entra Jairo, Kimochi lo bota con un Navi debido a que el Shai no estuvo en posición como para golpearlo. Oye, casi le da. Entra Jairo con un backer nuevamente, el Shai está un poquito afuera. Pega la posición del Edgar. Jairo dentro del estadio nuevamente, Kimochi también. Kimochi los cachetes. Los cachetes, loco. Cachete, papu, cachete. Saludos a Lanal. Somos el trío Poto. Felipoto, Anal y Cachete. A la verdad. ¡Oh, loco! Calma. Casi, quería ir por el alma. Viene ahí con el upper. Perdón, Ambi. ¡Sorio! Fabricio está que se cae de río. ¡Oh! ¡Ese en los comentarios, Fabricio! Allá, a saludos con Jin. ¡Oh, puta madre! ¿Cómo te van a robar? ¡Oh! ¿Cómo vas a poner eso en el stream? Frente a tanta gente viéndote. Frente a los tres personas que están viendo el stream. Hay dos, puta. Y uno es Jin, puta madre. Jin, saludos para la familia.
saludo para el tío, para los ancestros, pataditos. ¡Oh, casi! ¡Oh, puntita! Si quieren... ya le enojamos, ahí ya lo botó ahí. ¡Oye, mira! ¡Llegó! ¡Llegó! Casi, loco, lo botas. ¡Tranquilo! Mira ese upper, esquiva el upper, pero se chapa el down smash. Regresa neutro, Kimochi trae el chapa buena posición, la pierde con el down smash. ¡Oye, Kimochi! ¡Está chino, GG! Termina el partido, ¿cuánto quedó, muchachos? ¿2-0? Sí, 2-0. Ah, este era winner, ¿no? Ahora el siguiente partido será Perú contra Brasil. Digo, el siguiente juego. Cuando el comentarista no sabe qué hacer. Siguiente, Manuel Presley. Ah, no, es Manuel. Ah, no, sí, Manuel. Manuel contra Aldair. ¿Este es winners o es losers? Amigo, winners o losers. Winners. Ronda winners. Round, no sé, weón. Tres. Banea 2 nomás. O bueno, banea 3 nomás, que chucha. Pero banea Dreamland. No, si banea igual, pero que cuente ya, pues, este. De frente, Manuel no hesita en la decisión del estadio. Hesitate, open English. Ahora saca los Ice Climbers. Liberen a Willy. Lo liberaron, lo sé que me lo chaparon, ni hicieron su huevada. ¿Ah? A ver, oportunidad de Edward contra Nana. ¡No, Nana! Vamos, Nana regresa sola, dice, no necesito de un hombre. Vamos a ver, Aldair, por el más guapo. ¡Ah, su madre! Para que se te pase la besaca de una vez. Aldair utiliza su guapura para botar a Nana. Se queda impresionado, qué tan guapo es. Solo queda Popo contra Aldair. ¡Popo está jugando béisbol! ¡No! Cambia la situación con un... ¿Cómo se ve esa hueá? ¡Oye, mira! Mira esos Edgar. Bien balanceada. Pero mírese. Está sufriendo. Al leer hace un rol y puta que mi pata Manuel se da cuenta, pe causa, y ya pelea su down smash. Saludos a Palabrita, ni. Ninguno de los dos se mata, no sé qué está pasando. Ya está, de ahí lo bota Manuel fuera del estadio. Manuel regresa, de ahí intenta botarlo para la otra dirección. Y lo regresa para la derecha. ¡Y! ¡Oh! Ah, pero termina el trabajo, bien ahí. Con la mano pajera todavía. Está pegajoso, algo está pegajoso por ahí. Está pegajoso, por eso le he dado. A ver. ¡Oye, qué rico! Down smash, ahora con la ayuda de Nana, se lo cachan al pop. Compa Manuel, no vas a poder. ¿Qué estrategia utilizará Pop para intentar separar a la parejita? Tiene dificultades para acercarse. Oye, ya está. Edgar para Nana. No seas gay, no lo separes. ¡No! ¡Nana regresa, Nana! ¡Nana se murió! ¿Intentará hacer un pin? Casi, oye, llegó a las justas. Popo solo contra Pop, ¿qué es lo que hará? Pop intentando, oye, intenta esquivar el golpe, pero se caga la chino. De frente a la muerte. Situación de Edgar. Force smash para la dirección contraria, pucha. Popo regresa, mira las justas. Nuevamente Aldair bota Edgar, Baker. A ver, otro más, Baker. Oye, lo esquiva preciso, Ed. Puta, que. No entiendo cómo regresó. Bien ahí.
buen Erdos. Wow, no, pero la situación vivir. No ha cambiado. ¡Oye, mira ese Phantom Heat! ¡Tanta leche! ¡Dale, Popo, los dioses están contigo! ¡No, Popo, puta madre! Voy a llorar arriba. Yago, regresó Nana. Anal. Regresando a la marcha, a ver qué están haciendo estos desgraciados. Oye, bota Nana con un downer. Tan bruto es Nana, le quitó el salto, seguro. Tan egoísta el de ahí, pero tan egoísta. Mata a las mujeres, ¿cómo es puta eso? Puta madre. Es que es el serrucho, le está quitando la placa a Popo. Hasta en Smash no puede ser. Hasta en Smash, no jodas, Aldair, puta madre. No, no, ya no eres mi amigo. Yo que te iba a presentar a mi hermana, ya GG nomás. A ver. Baila, Aldair, encima de Popo. Dale, Manuel, Manuel es el Popo. Dale, Mister. Y púchale él. Chao, brothers. Hasta luego. Hasta luego, a ver, ya nos vemos en el streaming. A las 4, ¿no? Sí, a las 4, viejo. La gente luego del streaming se va a chupar el lado de la casa de Mijail. Oye, pero ¿y el almuerzo? Las papas fritas. Papitas nomás, papitas leyes. La situación va 1-1, último stock de ambos. Nana, mira cómo baila Nana nuevamente. Nana es víctima de los ataques aéreos de Aldair. Primer round. ¿Cómo? Ya está durando mucho. Sí, ya van tres. Quedan 3 minutos y 20 en el partido. Es una situación bastante defensiva, como es como siempre con los juegos contra Pop. ¿Cómo es que votará este Popo a Pop? ¿O es que Pop votará a Nana? No sé, causa. No te voy a spamear, no te voy a hacer spoilers. Baker intenta. Baker nuevamente saca a Popo del estadio. Manuel está exitoso en regresar al estadio. Éxitos. Pero ahora, ¿cómo bajará? Pof, con su muro de dolor. ¡Ya, loco! Mira cómo lee el spot dodge. ¡Wow! Water lo bota. ¡Vaya! Buen reconocimiento de Aldair. Preciso, preciso. Batalla bastante reñida. Vamos a ver qué tipo de adaptación va a utilizar este mi pata Manuel con Popo para poder continuar el partido. Ahora va a haber un cambio de mando porque mi pata Fran ya se va a almorzar. Aldair ha cambiado de mando. Vamos a ver si eso afecta en algo en el gameplay de Aldair. No creo, no creo. Chao, hasta luego, Fran. Nos vemos en el streaming. Chao, chao, José. Chao, a ver. Ya nos vemos, locos. Que no lo violen. Sí, ya se fue. Nuevamente regresamos al Mili Pop contra Ice Climbers. Roqueando el Pop está mi pata Aldair, el más guapo, contra Manuel y los Ice Climbers. A ver, en el juego neutro tiran unos jabs, no sé qué chucha están haciendo. Nuevamente jabs. Oh, loco. Sopla, Aldair, sopla, todavía se te siente el tufo. ¡Mira, mira! No la vio. Eres como Bardock en el futuro, ah, la viste. Está muy guasca Aldair. Está guasca Aldair. Es que Aldair ha ido a chupar ayer con su promo. Saludos a la promo Aldair. Si todavía siguen despiertos. ¡Oye, mira! Era para engañarlo, este seguro. ¡Este personaje está huasca! ¡Este personaje está huasca! A ver. Fuera Pop del partido. ¿Qué hará Aldair? Mira cómo se acerca con los downers. Upper. Upper, backer, backer. Pero está peleando con el aire. ¡Ya, Goku! Entra Popo. 1-0. Va ganando Aldair 1. Roqueando el Pop contra Emanuel 0. El pin. No hemos visto ni un solo pin todavía en este partido. Es un poco difícil landear el pin contra los Ice Climbers. Pero a cambio de eso es fácil botar a los Ice Climbers fuera del estadio. ¿Qué está pasando? Cuidado, loco. ¡Popo, chapa, Aldair! Regresando, intentando pegarle. No, está muy huasca ese pata. Está muy huasca. Popo aún con las 4 vidas, 90%. Creo que necesita... Quitándole vidas a mi pata, Aldair. Chucha.
Mira al Dair con el ¡paf! ¡Paf! Aper intenta, no sé, veintear creo a mi pata Manuel, lo bota del estadio. Oportunidad del Edgar. ¡Pierde el Edgar! ¡Qué balón! ¡Aper! ¡Ya loco, Edgar, loco! Mira, Popo, mira. Sabe que Pop tiene que utilizar sus ataques aéreos para regresar. Utiliza su Up Smash para botar a Jigglypuff. Una vida, pero ahora regresa Popo más fuerte con su flaca. Lo que no sabe es que Aldair es serrucho. La va a matar a la chica. No, no la permitas. No, no. Mate, oye, Up Smash. Que siente el dolor. Intenta botar al personaje, pero rueda hacia atrás. No entendí ese... ¡Está borracho el ley! ¡Ya, voy! ¡Mira! ¡Oh, qué pasó! Nana regresa con su flaco Popo en el momento preciso para tirar el Up Smash. ¿La va a botar? No, no sabe. No, sí, sabe. Mi pata Manuel no sabe hacer los wobbles, la agarradita infinita. A ver, ¿qué es lo que hará? ¡Oye, mira, Nana defendiéndose! Defendiendo a su marido. Traicionó a mi pata Aldair. Yo pensé que ya la tenía. ¡No eres mía, muere! ¡Oh, la mató! La anterior... ¡Oye, mira el Edgar! ¡Mira el Edgar! Aldair, cuando te cuelgues, intenta descolgarte y luego saltar. En vez de saltar mientras estás colgado, porque eso tiene lag. Backer. Descuélgate y salta. También, mira esa huevada. Lo persiguió caminando. Solamente caminó y Up Smash, son huevadas. Force Smash, hablo huevadas. Open English. ¡Oh! Y termina la match 2-0. En cuanto a días. Salud. No sé, loco. Situación, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que van a banear, amigos? Esa es la segunda pelea. Empieza la pelea. Es la última pelea. Van 1-1, 2-3. Acá se define el ganador. Mira cómo no deja que regrese al estadio mi pata. ¡Pof! ¡Mira lo cachó! Sabía que Aldair iba a hacer el ¡paf! Y le tira su false match. No, porque no le quita la mujer. Defiéndela. Manuel está empezando a leer a mi pata Aldair. Ya sabe qué clase de cosas hace él seguido. Y se está aprovechando de él. Así como Aldair se aprovecha de Nana. A la mierda. Aldair baila encima de Popo y Nana. Oye. Intenta hacer el pin. La gente te pide tu pin. Ka. Va 1-1. Go con fe. Cambio de escenario. ¡Mire ese Up Smash! Oh, Manuel sacando una perfecta ventaja, dos vidas, eso es bastante ventaja. Y para un juego que no se desarrolla así tan rápido como un Fox Falco, es una ventaja que demora continuar. ¡Pero no pierdas la fe, amigo! Recuerda los grabs, si te está pegando en el juego aéreo puedes utilizar tus grabs. Hazle tu suplex. Manuel siempre ahí utilizando estrategias seguras. ¡Mira! Ese ya falta respeto ya. ¡Oh, le escupió! Lo escupió, se vació. ¡Mira, Nana defendiéndose! ¡Nana toda una chucha! ¡Está borracho, Ale! ¡Está borracho! ¡Four stock! ¡No mames! ¡Pero no hay wobbles! Ale, tu única solución es que la cortes, no hay de otra. Recuerda leer, Leo ya decepcionó a los niños. Hazlo por los niños. Hazlo por los espectadores. Pero ¿cuántos espectadores hay? ¡Oh, no, puta madre! Hazlo por ese campeón.
Ese que en vez de estar en Pornhub está en el Twitch. Deja tu nombre y te pasamos pares, amigo. Mira, está borracho, pero esta vez funciona. Y Nana se queda dormida como cojuda. Aldair baila nuevamente. Le cae su Forward Smash. Nuevamente Forward Smash. Justo fuera de rango, Forward Smash. Ese loco, mira el loco Forward. Oh, el Forward Smash, ¿qué tiene ese rayado? No quiere dejar subir Aldair. Aldair no sabe qué hacer. Haz un punch. Mira cómo los hitbox traspasan el árbol. Aldair intenta dormir. ¡Ya! ¡Ya! ¡Oportunidad de Edgar! ¡Nana! ¡Chapa Nana en vez de a Popo! ¡Bien ahí, Nana! ¡Gana Manuel! Roqueando a Popo y Nana con su traje de liberen a Willy. ¡Manuel! ¡Voltea las partidas! A ver, la siguiente match es... Levi contra Leo, Rumback de Winners a Losers. Vamos a ver. Ahí viene la verganza. Sobrina, tú puedes. Leo contra Levi. Leo, ¿qué le tienes que decir a Levi? Prepara tu mano, weón. Chucha, se limpia este loco. Levi, haz que Leo sangre. Levi quiere hacer que Leo sangre. No sé por dónde, tú escoge la parte que más te guste, parte pecho, parte pierna. Leo, creo que estás con chancro. Ese, ¿qué fue? Leo tira GG. De frente a Final. Alta confianza. Bien ahí con la confianza. Vemos un map contra Falco. Leo roqueando el mar azul y a Levi roqueando el Falcon argentino. Color rojo. Falco. A ver. Levi y Kevin Fabricio. Fuera del estadio, Leo intenta un Edgar, vaya, Fabricio poco a poco regresa al estadio. Al estadio, cambia la situación, regresa la situación. Fuera del estadio, ¡Oh! Saludo para la Brittany. Bueno, le vamos a quitar el micro al Brian, por favor, Brian. A ver, regreso a la matchup. Ligera ventaja por parte de Leo contra Levi. ¿Cómo es que ingresará Levi? ¡Mira ese Fuego Smash! Chapando el mal landing de Leo. ¡Intenta hacer la maldad! ¡Se juega Leo! ¡Se descuelga y lo caga la maldad! ¡El Edgar! Saludos para mi tío. ¡Mira cómo lo chapa! ¡Mira cómo lo chapa! ¡Paricas! Levi ingresando por la parte de arriba. Fuera de los aptives. Justo esperando, utilizando un segundo salto para hacer que Leo utilice su aptive. Y... lapsus mental. ¡La puntita! Casi, buen landing ahí por parte de Levi. No vas a hacer accidente, te va a matar. Su madre. Me quiero tirar un pedo. Wow, la cosa va 3 a 1. Va a ser esta pelea está siendo más rápida, no como la anterior. Claro, esta es una marcha mucho más rápida. Falco contra Mart, lleno de combos, lleno de oportunidades de Edgar. ¿Quién es Edgar? Realmente se dice Edgar, pero Edgar es este. Edgar, nada más que. Es la técnica de agarrarte la esquina para que el huevón te mate. Claro, el Edgar es para que no regrese al estadio. Nada más que nosotros le decimos Edgar. Edgar. Mira, los Pillaring intenta chaparlo fuera del escudo con un Power Smash. ¿Ese concha? ¿Mote? ¡Oh, no!
¡El oro! Ley regresa bien del estadio, chapando la línea y luego con un ¿qué era para estar? ¡La 32! ¡Qué maricón! ¡Oh! Gana Leo 3-0, victoria convincente. ¿Qué hará mi pata Levi? Levi quiere venganza. No es por ponerte nervioso, hermano. Levi se sobe el brazo, no sé qué es lo que va a hacer. ¡Anda el fisting! ¡No jodas! Leo saca a Roy, el main de Project. Pero acá en Mir es una cagadita, qué falta de respeto. ¿Dónde está tu honor basura? ¡Mira, mira, mira, mira! Viene ahí con los combos. Casi, casi, un poquito más rápido y chapadas el forward smash. Leo landea bien en el... ¡Mira, mira ese lag! Ese forward smash más lajero que la teta. ¡Cuidado! ¡Espalda! ¡Le gustó! Luce brackets, muchachos, luce brackets. ¡Ya llegó! ¡Mira, mira! ¡La nube, la nube! Se olvidó de la nube, mi pata Levi. Y la cosa va empatada. Pillarín. Buscando a Levi la oportunidad para entrar. Romper la defensa de mi pata Leo. Leo en el centro del estadio. Poco a poco Levi va raqueando un poco de damage ahí contra Leo. ¡Mira, mira! No sé, loco, hasta que termine el... ¿A qué hora es? Regresando a la marcha. Muchachos, ya se va Presley. Para las personas que conozcan a Presley dentro del stream, por favor, pongan un uno. Uno, no entiendes el chiste, no importa, bro, vete nomás. Dale, bro. Ya, viejo, nos vemos. Ahí. Chao, viejo. Voy a ir, voy a dejar una cosa y me regreso. No sé, Levi va ganando 3-1. Voy a sacar más ventaja. Todavía no me contrataron por el tiempo, porque ahí va la huevada. Tenía que contratarme el miércoles. Pero como no he terminado las investigaciones que estaba haciendo. Yo no tenía por qué hacer aquí. ¡Ya, ya, ese carajo! ¡La puta madre! ¡Me duele, chico! ¡Bueno, ya! Todo va a terminar en una hora, no estoy seguro de qué carajo. Vayan a comer y a chupar. Chao, chao. Chao, Presley. Chao, Miguelón. Ya nos vemos donde Mijail. Sí, pero voy a... Pero eso va a molestar a los... De repente les da sol a los jugadores. Ya vos, cinco entrenadores. Ya, vamos Levi, tranquilo Levi, una patadita y ya está muerto. Oye, mira, ¿ves? Uno, se juegan la vida en el torneo. Ah, pero como el torneo no tiene plata. No, final no, no conviene final, el oro no va a llegar. El mundo escoger por parte de Leo es final. Vamos a ver qué es lo que hace Fabricio. Es mucho, te está viendo. En este mundo, como hay bastante espacio, Fabricio puede utilizar más los láser que en cualquier otro mundo. Eso, sí. Salta donde mira, mira esos uptills. Buena conversión ahí con el upper. Regresando posición atrás para utilizar más lásers. Bien, pasa ahí. Atacado de lejos, aprovecha. Láser. Cuando veo un open y entra. No te entiendes con él. ¡Oye, casi! Estaba buscando la maldad, pero Leo ya lo sabía. Pobre smash, chapando el landing de Leo. Leo regresa poquito a poquito, chapa bien la línea.
Buen Don Phil Slash esquivándolos. Oye, casi, weón. Los jabs sacan a Fabricio fuera del lugar. Lo pone medio, weón. Fabricio se olvida. Oye. Sin salto, la situación cambia. ¡Oh! Chapa con un backer. No, vamos a ver cómo sigue el juego. Fabricio utilizará, seguirá utilizando los lags, es decir, que era una buena estrategia para continuar con el. Con la matchup. ¿Qué clase de adaptación utilizará Leo para cerrar la distancia entre uno y otro? Chapa, Leo rodando hacia atrás con un buen shine. Pensé que iba a utilizar lo mismo, pero no. Oh, Fabricio en una mala posición, regresa al centro del estadio con un backer, pasea a Leo. Quita eso, aléjalo, aléjalo. Aléjate de las esquinas. Está bastante reñido. Centro del estadio. Lucha por la dominación. Oye, cuidado con el. A ver, Kirk. Ah. Leo chapa bien, un buen late. Oh. Tengo hambre, loco. Casi, casi. No chapa bien la línea y las cosas se tornan a favor de Leo. Oh, forward smash, este, chapando el landing de Leo. Pero no es suficiente para chingarle la madre a Leo. Fabricio un poco agresivo con los lásers. Buscando situación para tirarle un forward smash. ¡Oh, la maldad! ¡Habló! Escapa de Lega, regresa a situación neutral. ¡Oh, este marido ya! ¡Oh! ¡Los pilar y loco! ¡Casi! ¡Vamos de eso! ¡Oh, cuidado! ¡Casi, casi! ¡Calma! Buen Stalin ahí con el lap B. ¡Oh! Fabricio intenta chapar el landing de Leo, pero totalmente errado. Golpea para otro lado. Leo chapa. Oye, mira, quiere hacer la Thundercast, pero. ¿Qué pasa? Hay muchos. Fabricio, un post-spoiler, este cae al toque. Sí, disparando eso. ¡Oh! ¡Qué falta de respeto! No debía arriesgarse, ya no. 0-0. Fabricio pierde su ventaja a costa de una vida menos de Leo. Le llegó al Chompiras. Leo está enojado. ¡Oh, loco! ¿Vendrán los lásers? Ahí vienen los lásers. ¡Mira cómo lo cruza de un lado del estadio al otro! 43-56, está parejo. Leo intenta entrar. Fabricio corre de un costado para el otro. ¡Mira esos lásers! No se deja chapar. ¡Oh, pero está! ¡Oye! ¡Casi acorralado! ¡No, láser! ¡Oh! Bota del estadio a Leo. Lo deja entrar, le llega el Chompiras. Leo landea y está en una buena posición. ¡No, los dos estamos! ¡Está nervioso! ¡No! ¡Baja el escudo! ¿Quién ganará? ¡Míralo! ¡Casi! ¡Pero mira ese ángulo! ¡GG! ¡Bien jugado, GG! Ah, ese cocha viene ahí con el hi-fi. Ahora Fabricio, el ganador, regresa al chat. ¿Nos toca? ¡Ya go! Hola, puta madre, Iván. Oye, a la mierda, Javi. No me ganó. Por falta de respeto, weón. Este weón me dice: falta de respeto, me saca rock. Es que luego se fue papu, ya. Si fuera winner, se da. ¡Oh! Oh, pelea chino contra Jairo. ¿Fox? Ah, no, Fox Falco. Ahora ya no es un Lord, ahora es un mano. No sé por qué, pero todos sabemos cómo acabar esto. ¿Cómo va a acabar?
mañoso. Jairo no se deja. Quiere darle rodillita como de, como sea. Patadita voladora. Jairo lleva ligeramente la ventaja. Chino, ¿qué sucede? ¡Oh, los cachetes! Ahí está, ya. Ya están casi igualados. No se deja. ¡Oh! La técnica del Chino. ¡Pausa, pausa! Archivo la caña más suave. A tiembla de, a Falco le tiembla la mano. ¡Oh! ¿Qué pasó? Volvemos a la pelea. Fox está asado. Canchali. Gandazo. Ligeramente están haciendo movimientos más precisos. No se deja, quiere matarlo en primer lugar. ¡Ese pajarío! ¡Tesa 1! ¡Ando Fox! Puede ser. Quiere hacer la volteada Jairo. Está totalmente concentrado. Se está moviendo a la velocidad de la luz. El Fox no puede reaccionar. Aguanta la volteada. ¡Uy! Casi el láser. Acomodé el lugar, le quiere dar rodillazos, pero no se deja y no llegó. Fox se ha burlado. Segunda va Fox. Su mundo temblado. Fox contra Fox. ¿Cuál sería el Fox más habilidoso? ¿El que se suicida o el que mata? Están aplicando bastante lo que es White Dash. Los movimientos son más rápidos y más precisos. ¡Oh! ¿Qué es eso?
la técnica. La voltea le aparece. Casi no lo deja llegar. Se están caldeando mucho en los golpes, sean más precisos. Ahí está. No le da muy bien. Yo, echando la cajita. Se recibe un buen golpe, está muerto. Chino lleva la desventaja. La guasquera de la bolilla. ¡Aún puede llegar! ¡Vaya! Se le quita más ese de otro modo, está muerto. ¡Le gustó! Están tablas. Si Chino gana esta pelea, ganador. Jairo tiene que ponerse en mosca para poder ganar. Están tablas, 40-45%. ¡Combo! ¡Oh! ¡Buena chalaca! ¡Wow! Nada más así está muerto. Confiado, las chalacas son peligrosas. ¡Quiere matarlo! ¡Ya! ¡Cualquier golpe peligroso! ¡No! ¡La volteada! Chino tiene que ponerse. Vamos, Chino, reacciona. ¿Qué está pasando? ¡Qué caldito! ¡No te entregues! Chance, Jairo tiene posibilidades de ganar. La pelea está bien. La técnica del Chino. Ganador Chino, Jairo. Será para otra, Jairo. Hola nenas, ¿cómo le va? ¿Cuántas personas hay en el stream? Quedan 6 personas, Gustavo, André, Manuel, Levi, Chino y Alain. ¿La continuamos en la casa de...? ¿Está contando? Sí, ya está, Refer. Ya, hasta ya está llamando. GG, muchachos. Bueno, este es el fin del stream. Muchas gracias por habernos visto. No hemos podido terminar el torneo. Vamos a tener que comer. Ya nos vemos, muchachos, muchas gracias, hasta luego. Bien, comunidad, muchas gracias por haber visto el video y agradecemos a todos los que vinieron aquí al torneo del Super Smash, que lo disfrutaron, compitieron, se desafiaron y midieron sus habilidades cada uno. Bueno, muchas gracias por ver el video y
y debido al tiempo, ¿cuánto demoramos? Empezamos a 11, 12, unos como 2 horas y media, ¿no? 2 horas y media. Y bueno, si cuando vayan viendo el video, sería bueno que corran un poquito. Hacemos, claro, aquí nuestro compañero Franpe se emocionó, todos se emocionaron aquí, como han visto en los videos. Y ya pues, esperemos que les haya agradado. Para el siguiente video, que será el siguiente mes, ya presentaremos otra cosa más, otras sorpresas. Y no se olviden del like también, compañeros. Un saludo, nos vemos.